¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alberto Ábrego y después de una larga, pues bastante larga ausencia, me encuentro aquí de nuevo. En esta ocasión, pues no hay un invitado que me recuerde el nombre del programa o de esta cápsula que tenemos para ustedes, sin embargo yo lo quiero mencionar, Cuentas conmigo. Así es, ¿y por qué no hay invitado en esta ocasión? Bueno, porque quiero platicar justamente después de todo este receso, ¿cómo nos damos cuenta de la gran cantidad de personas con las que podemos contar? Todas esas personas que te dicen, ¿cuentas conmigo? Sí, cuentas conmigo. Tú también cuentas conmigo. Déjenme hacerles un recuento. Pues lamentablemente, como lo sabemos en nuestro país, en el mundo entero, seguimos con esta situación tan complicada que ha sido el COVID, ahora en la variante de Omicron, y que después del periodo vacacional ha tenido un gran número de contagios. Déjenme contarles que aquí, en secundarias técnicas, es enorme la cantidad de personas que te dicen cuentas conmigo. Quiero empezar con nuestras autoridades. Han estado preocupados porque se den esos protocolos de salud en las diversas escuelas, en las diversas instalaciones, como aquí en DGEST TV, que te voy aprendiendo, donde pues tuvimos la necesidad de frenar nuestras grabaciones para salvaguardar la salud de todo este maravilloso equipo que está aquí para que lleguemos hasta ustedes. Nuestras autoridades escolares, directores, subdirectores, coordinadores, esa empatía, ese calor humano al saber que había maestros, que había alumnos, que había padres de familia contagiados, el saber que contábamos con ellos, el saber que en el caso de los docentes no teníamos que estarnos preocupando por correr a una clínica para conseguir una incapacidad, dado que con la prueba positiva, pues nosotros estábamos en la necesidad, además del derecho de descansar. ¿Por qué? Por salvaguardar la salud de todos los compañeros, de todos los alumnos y a su vez de los padres de familia. Es decir, en sus manos y en sus decisiones estuvo el salvaguardar la salud de toda nuestra comunidad escolar. ¿Con quién más contamos? Fíjense que con los compañeros, porque mientras unos iban enfermando, otros estaban en presencial en los planteles, y qué agradable es saber que se preocupaban de que, oye, hay comunicación con determinado maestro o maestra, verifica tu sala de Classroom, comunícate por correo electrónico, ya te mando un mensaje, entréguenme el trabajo que está pendiente y yo se lo hago llegar. Eso se agradece y sabemos que tu compañera, tu compañero, me estás diciendo, cuentas conmigo. Los padres de familia también nos dijeron cuentas conmigo a través de mensajes, de correos, nos hacían patentes sus saludos, sus buenos deseos y también el compromiso de estar al pendiente de sus hijos que ya fuera en presencial o a distancia seguían en contacto con nosotros y ellos sentían ese compromiso de reforzar la ausencia de la o el docente correspondiente a pesar de que hubiera alguna atención en la escuela. Bueno, a lo mejor el de determinada asignatura estaba ausente y eso es decir, tú cuentas conmigo. Los alumnos. Bueno, en el caso de los alumnos es interesante ver cómo jóvenes, ya sea alumnas, alumnos, estaban pendientes también de los docentes, mandándoles mensajes de apoyo, mandándoles buenos deseos, mandándoles trabajos, mandándoles dudas, mandándoles comentarios y que cada uno, dependiendo de sus síntomas o de la situación que estuviera viviendo en sus casas, podíamos estar revisando y manteniendo contacto con ellos. Eso también es cuentas conmigo. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos ante todo eso? El decirles, alumnas, alumnos, padres, madres, tutores de familia, compañeras y compañeros docentes, compañeras y compañeros directivos, subdirectores, coordinadores, autoridades, ustedes cuentan conmigo. Cuentan con el compromiso de seguir adelante, llevando los aprendizajes a distancia, en presencial, de acuerdo a lo que se necesite, hasta millones de alumnas y alumnos que pues están pendientes de seguir adelante, de continuar, particularmente los terceros, de dar el paso al nivel que sigue, pero primeros y segundos de seguir avanzando. Eso es Cuentas conmigo. Qué importante el saber que hay una persona que te respalda cuando, pues lamentablemente, se han dado pérdidas de compañeras, de compañeros, de familiares, y saber que tus autoridades te apoyan, te cobijan, te respaldan, al igual que tus compañeros, al igual que los padres de familia, al igual que alumnas y alumnos. Si hay algo que esta situación pandémica ha venido a enseñarnos, es que todos contamos con todos. ¿Se habían puesto a pensar en ello? ¿Se han puesto a pensar en el gran compromiso que tenemos como educación, como instituciones educativas, para salir adelante? Claro, tú cuentas conmigo, y es por eso que esta cápsula de hoy no tuvimos invitado, porque mi invitado o mi invitada pudo haber sido alguna autoridad, y yo quiero agradecer a todas y todos ellos el apoyo que nos dieron. Pudo haber sido algún directivo, pudo haber sido alguien del personal administrativo, alguien de personal de servicios, alguien de prefectura, una compañera o compañero docente. Qué importante sería tener aquí sentada o sentado a una madre o un padre de familia, a una alumna o un alumno, porque todos contamos con todos. Quiero invitarles a que sigamos en esta nueva etapa apoyándonos. Seguimos en un momento difícil. Siguen los contagios, sigamos los protocolos, recuerden la importancia de utilizar correctamente el cubrebocas, del lavado de manos, de la sana distancia, y pues sigamos aprovechando estas oportunidades que se nos brindan al estar trabajando de manera escalonada para no tener los salones tan repletos de alumnos, el que los maestros estén adecuando sus planificaciones para poder llevar los aprendizajes tanto a presencial como a distancia, el apoyo de los directivos, reitero, el apoyo de las autoridades. Gracias, de verdad gracias por contar contigo. Mi nombre es Alberto Ábrego. Quiero agradecer, como siempre, a DGEST TV, TV Aprendiendo, que es parte de DGEST Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, que atinadamente dirige todo esto, a este maravilloso y grandioso equipo que no tengo más que palabras de agradecimiento: Alejandro Jaime aquí en cámaras, en producción, igualmente la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemi Pérez, a mis directivos, porque ya me tocó, ya viví también el COVID y me tocó estar resguardado en casa, y quiero agradecer a la maestra Mayeli Martínez, directora de la técnica número 6, a la maestra Patricia Castilla, subdirectora académica de la secundaria técnica 6, a todo el colectivo de personal docente, prefectura, administrativos, servicios, a todas las madres y padres de familia, a todos los alumnos y a ti que estás viendo esta cápsula. Gracias, te lo reitero, seguimos aquí y tú cuentas conmigo. Hasta la próxima.